Cuba Información. Desde hace años, encuestas, artículos, analistas anticipan en cada elección en Venezuela el triunfo de la oposición y la derrota del chavismo. La dura situación económica del país, con hiperinflación, colas y falta de medicamentos, induce a esa previsión aparentemente lógica. De hecho, así ocurrió en diciembre de 2015, ya sin Hugo Chávez. La derecha conquistó el Parlamento. Pero ahora la situación se ha revertido y aquella mayoría de la oposición se ha convertido de nuevo en hegemonía del chavismo. En 4 meses ha vencido en 3 elecciones de manera contundente. ¿Cómo se explica todo esto? Por un lado, por los errores de la oposición. La población contempla cómo sus líderes apoyan la violencia o piden bloquear importaciones de alimentos. Y ve, además, su división, que les lleva a la incoherencia total de discurso. La alianza opositora Mesa de Unidad Democrática pasó en pocos meses de apostar al derrocamiento violento del gobierno a presentarse a las elecciones regionales y finalmente una parte de ella abstenerse en las municipales. Que nadie se extrañe entonces de que el chavismo ya tenga el 82% de las gobernaciones y el 92% de las alcaldías. Por el contrario, la izquierda bolivariana mantuvo la unidad en el peor escenario de guerra económica y de caída de los ingresos petroleros. Y, lejos de responder en las calles a la provocación violenta de la derecha, apostó al diálogo y a la vía electoral. Esto evitó una guerra civil, y el pueblo venezolano lo sabe. Como sabe que la oposición está detrás del acaparamiento del dólar paralelo y del bloqueo financiero. Mientras el gobierno de Nicolás Maduro amplía los fondos públicos para la protección social en alimentación, salud o vivienda. Así están las cosas en Venezuela, aunque los medios internacionales nos cuenten otra cosa o miren, ahora que no les interesa, hacia otro lado.